Buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Para una servidora Edith Febles, siempre es un honor que ustedes admitan compartir este programa. A la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Por supuesto, a la gente que está a través de nuestro canal de YouTube, que sigue creciendo. La gente apunta, escribe, manda sus recomendaciones. A los que escriben a través de mi cuenta de Gmail, periodistaeditfebles@gmail.com. Gracias a todos ustedes. Hoy tenemos un programa con muchísimo contenido. Solo de referencia les digo que recibí esta resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que se refiere a la situación de un caso que empezó con dos desnacionalizadas en República Dominicana. Sigue el tema de la sentencia 168-13 e incluso de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en República Dominicana. Son temas cruciales. Obviamente recibimos esa resolución en el día de hoy. Posteriormente creo que tenemos que conversarlo, lo haremos la semana que viene porque el contenido de esta semana ya está previsto. Algunos de sus textos los podemos compartir en nuestras redes sociales, pero para que sepan que ya está esa nueva resolución. También, no sé si disponen ahí dos caricaturas que quiero que sean las que introduzcan en el día de hoy nuestro programa. Me dicen si la tienen, por favor. Dos caricaturas que mandaba más temprano a nuestro productor de Cristian Hernández en el día de hoy. ¿Parece que no? Parece que no. Entonces lo que hago es que me voy al cambio y cuando venga tengo todo eso prometido para ustedes. Vamos a ir al cambio, yo se lo explico cuando vuelva.